والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sean sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio a lo que sigue y Juan, barakallahu fi alhamdulillah <coughs> <coughs> perdón hoy empezamos una serie de las charlas de ramadán en el estudio de un libro de gran beneficio Pequeño en su tamaño, pero grandísimo en su valor y su beneficio. El libro que se llama Los 40 Hadith eh, sobre el ayuno de Ramadán. Eh, escrito y compilado por el Sheikh Abul Hassan Malek Al-Akhdar, Allah Ta'ala. Es una compilación de ahadith sobre el ayuno de Ramadán. Y son exactamente, son 41 hadith, alhamdulillah, ahadith que son auténticas, uh, o narraciones que son auténticas. Y Sheikh Al Hassan Malik al-Akhdar, Allah, eh, escribe después del hadith, Comentarios de los sabios grandes, como de uh, Ibn Hajar al eskalani o Imam al o uh, el Imam al-Manawi, uh, y, y vamos a ver uh, los demás masha'iq, pas pasados y presentes. Um, <coughs> y el Sheikh, Sheikh Abul Hassan Malek, el autor del libro, el que ha compilado estos ahadith sobre el ayuno de ramadán. Ha escrito una introducción al libro y lo vamos a leer inshallah antes de empezar con los ahadith. Uh, nomás vamos a mencionar que vamos a hacer estas charlas cortas para el mes de ramadán y vamos a tomar como uno o dos hadith máximo inshallah. Si son muy cortos los hadith o los comentarios. Puede ser que uh, um, uh, 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 leemos tres de los hadith con sus comentarios, inshallah, pero normalmente será como dos hadith en cada audio. Nah. Empezamos primeramente antes de leer la introducción de Sheikh Abul Hassan Malek al-Ahdar. Vamos a mencionar algo de él. Sheikh Abul Hassan Malek al-Ahdar. Hafidullah Ta'ala, primeramente es un alumno de conocimiento y una persona de conocimiento por muchos años, más de 30 años, en su búsqueda de conocimiento y enseñando eh, el Din de Allah y haciendo da'wah a Tawhid y Sunnah. Es uno de los alumnos de Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Rahimullah Ta'ala uno de los grandes imams de nuestro tiempo, Sheikh Mukbel. Uh, en su tiempo, como es bien conocido, Sheikh Mukbel tenía un campo donde eh, él enseñaba las ciencias del Islam y los alumnos de conocimiento de todas partes del mundo iban a ese campo a estudiar con el Sheikh. Y de esos alumnos, Sheikh Abul Hassan Malek al-Ahdar, Hafidhullah Taala era uno de esos alumnos que viajó a Yemen, en Damaj, la el pueblo donde estaba Sheikh Mokbel y se sentó con Sheikh Mokbel por años, tomando beneficio de su conocimiento y como él mismo ha mencionado, tomando beneficio del carácter del Sheikh, el comportamiento del Sheikh, el conocimiento del Sheikh en general y la, el, el amor que él tiene para la esencia de Hadith eh, eh, específicamente. Um, sheikh Abul Hassan Malik al-Akhdar es uno de los masha'eh <coughs> y alumnos de conocimiento en el occidente y, específicamente, ahorita él está. Viviendo en uh, Camden, New Jersey, en los Estados Unidos, uh, en el este de, del país, <coughs> en la ciudad de Camden, que está bien apegada esa ciudad a la otra ciudad que se llama Filadelfia, Pennsylvania, donde hay otras comunidades uh, de la gente de la Sunna. Uh, el Sheikh Abul Hassan Malik tiene uh, años uh, predicando el Corán y la Sunna y la creencia correcta, la Aqidah, de los predecesores piadosos de los Salaf saleh Predicando Tawhid was Sunna y advirtiendo y aclarando la falsidad de todo lo que opone a uh, eso. Todo lo que opone el Corán y la Sunna y el credo correcto. Um, Abul Hasan Malik, uh, Sheikh Abul Hasan Malik, hafidhu Allah ta'ala, uh, sigue uh, dando conferencias y clases y se puede beneficiar de él en el idioma inglés. Igualmente ha dado clases en árabe, que yo también estaba presente cuando daba esas clases en árabe o alhamdulillah pero abul hasan malik sheikh abul hasan malik es de esos alumnos de conocimiento que es de los Estados Unidos es de esa zona ahí del del este de los Estados Unidos y benefició eh, demasiado en su búsqueda de conocimiento alhamdulillah y tenemos años beneficiando de sus obras en aclarando la verdad y, eh, o, o, o aclarando lo que es el, el credo y el camino de la verdad y el credo y el camino de la falsidad. Nah. Y con eso vamos a leer, que Allah, le, primeramente le pedimos a las Fanatala que lo preserve en el bien y lo preserve para beneficiar muchísimo más de Sheikh Abul-Hasan Malik. Ta'ala uh, y pueden también uh, beneficiar de su sitio que se llama Arrahmania Press que tiene uh, un sitio igual tienen las redes sociales de ese mismo nombre Arrahmania Press en Twitter, en Instagram, Facebook y, y hay muchísimos artículos y libros que ha uh, escrito el Sheikh Seguimos con la introducción de Sheikh Abul Hassan Malik, y él escribe o escribió y dice: Hace dos años, en la cuarentena, en medio de una pandemia mundial, decidí escribir recordatorios diarios para el mes de Ramadán. Este, estos recordatorios eh, estaban compuestos por trad uh, tradiciones proféticas, es decir, a hadith auténticas uh, y breves comentarios de los sabios pasados y presentes y de esos sabios inclu uh, incluidos es uh, al Hafed Ibn Hajar al Asqalani y uh, al Imam al Nawawi, Al Imam al Manawi, uh, Imam al sindi uh, al Mubarak Furi, Uh, Sheikh, Sheikh Abdulaziz bin Baz, uh, Sheikh uh, Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, uh, Sheikh Mu Mukbel bin Hadi al-Wadi'i, Sheikh Mohammed Nasruddin al Bani, etc. Dice el Sheikh. Alhamdulillah, los beneficios recibieron un gran apoyo de muchos sectores o muchos, muchas áreas, dice el Sheikh. <coughs> y este año... Algunos de los estudiantes me pidieron, dice, algunos de los alumnos me pidieron que agregara las narraciones en el texto, es decir, escrito así para publicarlo en un libro. Entonces, de acuerdo con la larga tradición de los Muhaddithin, es decir, los sabios de hadith, decidí compilar una colección de 40 hadiths completa con sus... Eh, comentarios uh, respecto a esta traducción es decir de colectar hadith sobre un tema al-Hafed al al-Hafed al-Nawi Rahimullah dijo los sabios que Allah te ha complacido con ellos han compuesto eh, innumerables obras en este campo en esta o obra el primero, es decir, la obra de qué? Eh, compilar 40 hadith sobre un tema. El primero que supe que podía hacerlo fue Abdullah ibn Mubarak. Dice Sheikh Abdul Hassan Malik el primero que él quien él supo que hizo esa, ese tipo de obra era uh, Abdullah ibn Mubarak seguido والال الرباني محمد ابن اسلم التوسي وي بعده الحسن ابن سفيان النسائي И ابو بكر الاجوري И ابو بكر محمد ابن ابراهيم الأصفحاني، الامام دار قطني امام الحاكم ابو نويم، أبو, عبد... ابو عبد الرحمن السلمي وابو سعيد ال... Uh, Melini Abu Uthman Asabuni Abdullah Ibn Muhammad Al-Ansari Abu Bakr Al-Bayhaqi y muchos otros sabios e imams uh, pasados y presentes <coughs> es decir, mencionó todos esos sabios del pasado para decir ellos tienen libros famosos de 40 hadith sobre un tema Específico. No. Sigue Sheikh Abul Hassan Maliki dice, mi objetivo era mantener el tratado lo más conciso posible, ya que el mejor discurso es breve uh, y va al grano. Uh, sigue dice, de hecho el mensajero de Allah sallallahu alayhi sallam, recibió palabras uh, concisas pero completas. O sea, es decir, Allah le reveló a él de su sunnah hablar con palabras concisas pero completas en su significado. Y termina aquí Sheikh Abul Hasan Malik diciendo: Le pido a Allah que haga de este breve trabajo un beneficio para el Islam y los musulmanes. Que Él nos bendiga con un Ramadán. De mucho, mucha bendición y, y, y beneficio. Um, uh, ciertamente, él tiene el poder sobre todas las cosas. Escrito por alguien que necesita el perdón de su Señor, Abul Hassan Malek Ahdar, en Camden, New Jersey, Estados Unidos. Now. Es la traducción de Sheikh Abul Hassan Malek, y Juan Barakalaw Um, <coughs> <coughs> y uh, vemos que Sheikh Abdul Hassan que es Juan Barcalauficom, es uno de los de, de de la gente de conocimiento en el Occidente. Es uno de la gente que ha beneficiado muchísimo en la búsqueda del conocimiento y los sabios lo conocen, los sabios grandes lo conocen personalmente. Uh, y tiene él una relación con los grandes sabios y los grandes imams de nuestro tiempo. Como, claro, su sheikh que estudió con él eh, eh, directamente es Sheikh sí. Mukbeb bin Hadi al-Wadi'i. Rahimullah, el sheikh falleció ya más de 20 años. Pero los sabios después de él, de quien benefició y quien lo conocen a él también, es Sheikh una Sheikh Ben Hadi al-Madhali, Hafidhullah. Igualmente, eh, lo eh, tomó conocimiento y, y, y beneficio en sus visitas a Medina, uh, de Sheikh Obeid al-Jaberi, Allah, uh, Igual de Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, igual de Sheikh Abdullah al-Bukhari, um, y de varios de los más de Medina y de Mecca Alhamdulillah el Sheikh Abul Hassan Malik uh, siempre cuando visita a los sabios regresa uh, con los hermanos en la comunidad y comparta los beneficios que tomó en su viaje con los sabios Alhamdulillah seguimos con el primer hadith es días de ayuno antes del Ramadán ابو هريره رضي الله عنه ريبورتون من رضي الله صلى الله عليه وسلم ديخو ah, لا يتقدمنا احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون uh, رجل, أو, 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 الا ان يكون رجل كان يصوم uh, صومه فليصوم ذلك اليوم que Abu Huraira radiyallahu taala anhu reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo no observes el ayuno durante uno o dos días antes de Ramadán sin embargo si una persona ayuna normalmente en un día o eh, es su norma o su práctica de ayunar un día qué puede caer en estas fechas, más o menos, ya ni es decir a los últimos del, de, de, del mes uh, que puede ayunar ese día. Uh, y este hadith uh, que se menciona aquí está uh, reportado en el sahih del imam al-Bukhari y muslim. Naam. Menciona unos comentarios y dice sobre esto el imam y el sabio grande Sheikh Abdulaziz bin Baz mencionó, esta narración indica que, eh, que no es permitido de ayunar uno o dos días antes de Ramadán. En cambio, se debe esperar hasta que se haya establecido que el mes ha comenzado. Esto es obligatorio, dice el Sheikh, Sheikh Abdulaziz bin Baz. el plazo para... El ayuno de Ramadán ha sido legislado por Allah Subhanahu wa Ta'ala y está prohibido ampliar la legislación de Allah. Uno debe limitarse a lo que Allah ha prescrito sobre el comienzo y el final del ayuno. Sin embargo, si una persona ayuna normalmente en esos tiempos, no hay ningún daño en ayunar en estos días. Por ejemplo, si una persona ayuna constantemente los lunes y jueves y coincide con el final de Shabbat, le está permitido ayunar en estos días con la intención adecuada, con esa intención. En cuanto a intentar ayunar Ramadán, con la intención de ayunar Ramadán durante estos días, es decir, un día o dos días antes de que oficialmente empiece Ramadán, entonces uno debe de esperar. Hasta que se haya establecido que el mes ha comenzado. Ya sea por un avistamiento, es decir, que vean la luna nueva, o por completar los 30 días de Sha'bán. No. <coughs> Sheikh Abu Hassan Malik, Sheikh Abu Hassan Malik, menciona que este dicho de Sheikh Benbaz, eh, es, está conectada, está, eh, la referencia, está en la página donde los audios del chef están puestos y están eh, escritos también sus audios, pre, eh, o sea, pueden leerlos también um, eh, en el sitio de benbas.org.sa, no, eh, en ese sitio y eh, está en eh, la referencia, menciona Audios 41 uh, Rayo 1. No. Entonces ya Juan, este primer hadith indica y, ac y aclara claramente de que ayunar con la intención de ayunar días de Ramadán antes de que oficialmente ha pensado. O, o, antes de que se ha establecido que Ramadán ha, ha uh, eh, empezado, pues entonces no es permitido, porque el profeta Sallallahu Alaihi lo ha prohibido aquí. Que no uh, adelanten un día dos días antes de Ramadán, uh, o que no preceden el, 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 un día dos días el, el Ramadán, um, uh, con, eh, ayunar esos días con esa intención de que es Ramadán, ¿no? Pero si una persona normalmente afuera de Ramadán ayuna en ese tiempo normalmente, pues es permitido que los ayune. Entonces aquí en el comentario eh, de Sheikh Benbaz menciona que eh, si la persona eh, ayuna en esos días normalmente se puede hacer, pero si no, entonces no deben, no debemos ayunar antes de Ramadán con esa intención y con eso aquí vamos a, a terminar en Juan embarcará la este audio para mantenerlo eh, los audios lo, todo o sea corto todo lo posible um, <coughs> hoy nomás mencionamos un hadith, por ser que leímos la, la introducción de Sheikh Abul Hassan Malik a Allah Taala pero los siguientes audios serán más o menos de dos hadith con sus comentarios en cada audio. Y con eso terminamos. Osalallahu as-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu feekum. Osalamu alaikum.